¿Las instituciones de salud del Valle están preparadas para atender las eventualidades que puedan presentarse durante las celebraciones de fin de año? ¿Los planes de contingencia están listos? Nosotros tenemos nuestro plan de contingencia desde el 1 de diciembre y va hasta el 15 de enero. Todas las instituciones están en alerta amarilla, todas las instituciones están preparadas, todas conocemos los riesgos que tenemos, riesgos por aglomeración, por quemadura, por intoxicación y por enfermedad diarreica aguda, son los riesgos que con mayor frecuencia se presentan. El Comité de Vigilancia en Salud hace seguimiento a diario de lesionados por pólvora, intoxicaciones por fósforo blanco, entre otras eventualidades. Tenemos la verificación de los efectos de la feria y de la Navidad y de la pólvora todos los días. Nuestro comité sigue funcionando cada día de la semana y hacemos barridos y seguimientos no solamente a los 40 municipios del Valle, sino a los dos distritos. Estamos alerta a las cosas que puedan ocurrir y con capacidad de responder. En la implementación del plan de contingencia, las instituciones de salud refuerzan los equipos médicos de urgencia, los servicios de traslado de pacientes, así como de suministros e insumos médicos.